Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergio Musenko y hoy continuamos con Civilization 6. En este capítulo es el número 3 de esta historia. Bueno, vamos a continuar donde dejamos el capítulo de ayer. Tengo que comentar que tengo grandes problemas con los servicios, ¿vale? Porque no tengo recursos de lujos accesibles para conseguirlos. Traté de mirar en la diplomacia a ver si los podía intercambiar y tampoco puedo. Quiero terminar con esto lo más antes posible y esto he estado mirando y no es muy claro, pero aparentemente si no hay servicios, no hay crecimiento. Porque aquí me está diciendo que hay 0 de 1 que necesito, entonces no va. Entonces, a ver si puedo terminar con esto, si no se me complica demasiado. Y bueno, y eso. Vamos a verlo. Victoria decisiva, pues ataca. Antes que te ataquen a vos, ataca. Spartiates calosiesan carteros iscuro. ¿Qué me estás diciendo? Nada. ¿Y para eso me molestas? ¿Para nada? Vamos a ver. No le estoy sacando lo suficiente, ¿eh? No le estoy sacando lo suficiente. No le estoy sacando lo suficiente. Este no puede atacar la ciudad, así que me lo voy a meter ahí. Este asciende. Este ataca. Ataca. Tablas. No quería que hagas eso, pero bueno. No quería que hagas eso. Porque ahora perdí un turno. Pero estaba ligado y no me... Ya, me imaginé, obviamente. Obviamente. Son todo papeles y formularios. La administración ¿no? pública es como una fortaleza hecha de papel, formularios y trámites. No. Es imposible, tío. Es imposible disparar. ¡Ay, qué tonto! Ah, bueno, vale.
gran personaje. Victoria menor. Gran científico. Momento, ¿eh? Otorga 250 de ciencia por cada casilla de montaña adyacente. Si lo pongo aquí, hay 1, 2, 3. Saltar turno. Spotkanie przez Boga błogosławione. ¿Y esta quién es? Ah, esta es Polonia. Esta es nueva, ¿no? Esta es nueva. El propósito de la educación es reemplazar una mente vacía con una abierta. Táctica significa hacer lo que se pueda con lo que se tiene. Están quedando un poco obsoletas las... Están quedando un poco obsoletas estas. Sí, están quedando un poco obsoletas las unidades. Sí, voy a tener que abandonar, ¿eh? Bueno, a ver si la puedo pedir. Los cuatro elementos del universo son fuego, agua y tierra. Hostia, me lo dio. Ya está. Ya está. Vale, pues esto lo podía haber hecho en un principio. La verdad que no me di cuenta. No. Me da igual, pongas como te pongas. Vale, pues nada. Ahora seguir jugando. Seguir... Bueno, por aquí no hay nadie, ¿eh? Hay piedras en el camino. Las recogeré
y construiré un castillo. Vamos de a poquito. Esto ya está creciendo. Bueno, ya tenemos recursos de lujo. Café 4. Bueno. Café 4. Bueno. Entonces, vamos a hablar con esta. Yo tengo mármol. Vale, pues nada, entonces. Esta señorita... Vale, muy bien. Esta señorita... Vale. Ya está. Vale, te vas a quedar ahí. Bien, pues nada, ya está. Este se quedó con dos ciudades de momento. De momento, ¿eh? Vale. Vamos a empezar a repartir un poco el ejército. Servicios, servicios. Necesito servicios. Vale, aquí vamos a suspender la creación de esto. Y aquí vamos a suspender la creación. El hombre solamente sufre porque se toma en serio lo que los dioses crearon por diversión. Servicios, servicios. Complejo de ocio. Complejo de ocio. Vale. Muralla, lugar sagrado, un campus. No me vendría nada mal. Vamos a hacer un campus aquí. Y aquí necesito reparar esto primero y luego servicios. ¿No puedo? No puedo, creo que no puedo porque no tengo la cantidad de población necesaria. Esta ciudad está muy chunga para atacarla por tierra. Tengo diamantes que no llego. Vale, tengo que reparar esto. Vale, muévete. Cúrate. Vale, me falta una ruta. No sé si construir una ciudad aquí. Este, la verdad que podrías abarcar aquí, ¿eh? Sí, vale, en 10 turnos lo haces. Vale. Vamos a rearmarnos tranquilamente. A lo mejor si le pedía más, me lo daba, ¿eh? Vale, tengo que sacar un trabajador, ¿eh? A ver si puedo... ¿Tardará mucho en salir un trabajador ahí? Vale.
Yo tengo 40 en ciencia y los demás tienen... ¡Buah! Esta tiene 97. Vale, esto no, 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 no me hagas esto, por favor. No me hagas eso. Aquí no sé lo que hay. Tendría que ir a mirar un poquito, ¿eh? Vamos a mirar un poco a ver qué hay por aquí, porque a lo mejor puedo... Vale, aquí haceme un constructor, vas a tardar en 6 turnos. Y luego me puedes hacer... Esto no lo puedo hacer. Y haceme esto. Este disparaba un ataque adicional si no mueve. Voy a poner ahí. No sé si voy a poder disparar desde ahí. Pero lo voy a intentar. Esto por lo menos ya es mío. Quiere decir, no está... Yo influyo sobre él, así que no pasa nada. ¿Alojamientos en dónde? En Chalco. Vale, alojamientos en Chalco. Alojamientos en Chalco. Eso lo arreglo con un constructor y comida. ¿Hay algún constructor que tenga por aquí? No, ¿no? Los gasté todos los constructores. No se ven muy bien las unidades que están adentro de las ciudades, ¿eh? Por cierto. Tendrían que ser más... Tendrían que resaltar mejor. Cuanto más influya la ciencia en la guerra, más ingenieros harán falta en los ejércitos. En la última guerra, nos faltaban zapadores todo el tiempo. ¿Esto le podrá atacar a la ciudad? Vamos a ver dónde hay salitre. Porque el tema de la pólvora está complicado. El tema de la pólvora... Y esto ya tiene pólvora. Esto ya tiene pólvora. Esto ya tiene pólvora. Estas cosas no las voy... Estas cosas del Civilization no las voy a entender nunca. Jamás. Primero me piden una apertura de fronteras... Me pide un comercio y luego me denuncia. No, no, no llego a disparar desde ahí. Uf, está cargadito el tema, ¿eh? Está cargadito el tema ahí. De bárbaros. Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada. Por ahí. Todavía no, no lo tengo muy claro el tema del de la rama esa. Vale, esto es nuevo. Vale, me falta uno. Vamos a aprovechar ya que tenemos guarnición en las ciudades y voy a poner ese plus. Turno 148. Me da la sensación que... Creo que ya lo dije varias veces.
Que me da la sensación como que me pasa todo más lento. Sí, ya sé que necesitas los servicios, chica, pero ¿qué crees que haga? Voy a por los servicios. Vale, este trabajador tiene que venir aquí. Bueno, sí, trabajador, no son constructores, son trabajadores para mí. Tiene mal el nombre. Quien se entromete en una disputa suele salir enjugándose la nariz de sangre. Ah, me da igual, ¿eh? No me lo vas a sacar, aunque tenga que gastar todos los tíos ahí. Ah, no puedes disparar de aquí. Vale. Vale, esto no se puede reparar, pero esto sí. ¿Y esto qué puta que no lo puedo comprar? Este me va a declarar la guerra otra vez. Claro que sí. Obviamente que sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah, vale, el molino de agua. Una caña, ¿eh? Si ahora esto cuando convierta eso en... Creo que es en esto, ¿no? Drogada. Eso es una drogada. Oh, esto no lo había visto. Vale. ¿Qué me falta aquí? Vamos a poner unos aserraderos para hacer más producción. Yo creo que sí. A mí no me señales con el dedito ese, ¿eh? Te vas tranquilizando. Bueno. Creo que ahí vamos. Ah, bueno. Voy a hacer así. Me voy a poner. A mí me preocupa mucho la ciencia. 50. A este ya le pasé. A esta también. Y a esta también. Bueno, en realidad vamos segundo. Bueno, vamos segundo. En tiempos de paz son los mercenarios los que nos despojan. Esto es mentira. Yo no voy sexto. Durante la guerra son nuestros enemigos. Fuera, 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 fuera. Esto por aquí. Esto aquí. Necesito actualizar. Esto aquí.
Esto aquí. Esto aquí. No. Aquí. Vale. Necesito hacer edificios de producción, ¿eh? Pero hasta que no arregle esto primero. Vale, en unos turnos voy a descubrir la pólvora. Sí, la pólvora. Hablando mal y pronto, la pólvora. No sé si sacar un batidor. Voy a sacar un batidor. Y voy a ir por ahí. A ver si puedo. Necesito construir carreteras. Un batidor. En dos turnos. Bueno, haz esto primero, dale. Porque si no, no hacemos ni una cosa ni la otra. Vale, ya tenemos la pólvora. Vamos a ver dónde está. Esto, ¿no? Vale, ok. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí. Vale, ballestero. Este es el que quería, pero está lejos, ¿eh? Yo pensé que estaba más cerca. Vamos con este que ya. A ver, el tema de la costa. No le estoy dando demasiada importancia a esto, ¿eh? Vale. Fíjense, mira, aquí tengo salitre. Pero fíjense, si yo quiero hacer una carretera hasta aquí, la va a hacer por ahí. Y tengo que elegir esta. Me va a dar uno de producción y dos de comida. En vez de darme oro, ¿eh? Vale. ¡Wow! Te quedan dos movimientos, ¿no? Me vas a cancelar un... Vale, vamos a hacer una cosa. Lo voy a mandar ahí porque yo no sé si al destruir la granja me cancela el movimiento. La acción del trabajador. No lo sé. Por eso primero, como tiene dos, voy a hacer una cosa y luego otra. A ver qué es. Y si sobra, lo vuelvo a mandar aquí. Ah, ¿sí? Mira vos. Se dan cuenta, ¿no? Que en vez de... Quiere decir, me tendría que hacer esto. Vale, no gasta la acción. Vale, entendido. Bueno, pero me tenía que arriesgar. ¿Qué va a hacer? Y ahora tengo que devolverle la granja a esta ciudad. Porque si no, se va a morir de hambre. Tenía una granja y se la tengo que devolver. No mires si tenía salitre en otro lado. Hostia, es verdad, aquí necesito un... No tengo salitre en otro lado.
¿Me lo matará? No creo. Qué cabrón, ¿eh? El... ¡Wow! Y ha muerto. Queriéndome atacar, ha muerto. Aquí. Y sí, porque tengo que devolverle eso que le quité al otro, porque si no... Y ahora me queda... Ah, bueno, vamos a hacer una cosa. Lo voy a mandar al cobre, porque es que me es más importante el cobre que esto. No acierto a imaginar nada que pudiera hundir este buque. La construcción naval ha llegado muy lejos. ¡Hay otro! Aquí no sería un mal lugar para una ciudad. Y tengo café. Y tengo pescado, pescado, pescado. ¡Oh! Me lo estoy planteando, ¿eh? Y tengo caballos. Esto es muy interesante. La puedo plantar aquí. Y llego a todo. Sí, 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 sí. Vale, necesito un colono. ¿Alguien me puede hacer un colono, por favor? Otra vez estamos con los servicios. Aquí tengo cangrejos. Uno, dos, tres. No llego. Pero bueno, si se amplía la ciudad sola, al igual que aquí. Es más probable que se le amplíe a él que a mí. Pero bueno, qué sé yo. Uno nunca sabe. Y no es tonta la máquina. Puso esto y lo puso bien, ¿eh? Yo no entiendo. Si tiene la carretera, ¿por qué quiere ir por el agua? Es una cosa que no lo voy a entender. Pero bueno, si él lo quiere hacer así, que lo haga. No sé para qué sirven las carreteras, de verdad. No tengo ni idea. Vale, la única que me pasa es esta, ¿eh? Que no sé dónde está. Que por cierto, podríamos intercambiar embajadas, ¿no? Así no te vas a casar nunca, ¿eh? Con ese carácter de mierda que tenés. Otra. Pero si tenés una cara de amargada que no te cabe en la cara. Ah, dos salitres. Bueno, a ver, ejército de momento no me hace falta nada. Esto me da... ¿Me das ruta o no me das ruta con esto? Una ruta, 28 turnos. Uah, no. Es que no voy a hacer eso. Hacete un faro. Peligros de ataque. Voy a ponerlo por acá. Ahora vamos por acá. Vale, este se tiene que... ¡Hombre! El que faltaba. Pues ya estamos en todo. Hecho en los fideos. Dale. A ver, Gandhi, ¿cómo va? ¡Wow! No va nada mal, ¿eh? Modlę się o duszę twoją, iż odnajdziesz mądrość Pana. Gandhi va muy bien, ¿eh? Gandhi va muy bien. No sé si me la dio o no me la dio. Da igual. Aquí. Vale, los franceses están aquí arriba.
Ya empezamos con las religiones. Nadie estaba molestando con la religión, ¿eh? Pues Gandhi le gana a esta, ¿eh? En ciencia. Y en ejército. ¿Qué se estará cocinando por el otro lado del mundo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No es oro todo lo que reluce. Así no. Reza el refrán antiguo. Bueno. Esto no lo voy a hacer. Banco. Bueno, venga. Vamos con el banco. Ahí están los franceses. Este quiere esto. Apertura de fronteras. Mira, las aperturas de fronteras no me molestan. Te puedo dar esto así. Otro fumado. La otra le pasa la misma hierba a este. ¿Esto es verdad? ¿Quiere decir, esto es real? ¿O solo me pasa a mí? Quiere decir, viene, te denuncia, quiere decir, viene, me insulta en la cara, me denuncia y encima me hace. Déjalo ahí, porque si no, es que da igual, no, es que. Es decir, tomate otro tipo de actitud para denunciar, no, no, no pidas por favor, lo siento, te denuncio. Es como decir, lo siento, no te quiero ofender, es un hijo de puta. Es que es lo mismo. Ay, ay, ay. De verdad, qué cachondos que son. Son unos cachondos. Son unos cachondos. Unos cachondos mentales. Resulta que el Kilimanjaro no tiene wifi. No tiene wifi, no, no tiene wifi el Kilimanjaro. Pues... ya tengo un sitio nuevo. Mira, si es tan sencillo de hacer esto... ¿Qué manera de fumar? ¿Qué manera de fumar? ¿Qué manera de fumar cosas raras? Es un poco incómoda la ventana de negociaciones, ¿eh? Se los digo que es un poco incómoda. No, no me termina a mí de así así. Aquí. Si no podés, no te líes. Vale. Ahí no hay nadie arriba, ¿eh? Vale, necesito el trabajador. Vale, este trabajador... voy a comprar esto. Y voy a hacer estas dos cosas.
¿Vale? Pero como le va a sobrar un lugar. Y ahora café no voy a necesitar, ¿eh? Yo quiero ponerlo ahí. ¿Qué hay por aquí? Nada, ya se termina el continente. Aparte hay una cosa muy curiosa. En este juego, miren, si yo hago así y pongo continente, tenemos un continente aquí. El verde supuestamente es un continente. Y este es otro continente, ¿no? ¿Lo entiendo yo? A ver, ¿qué te quito? Continente Ur. Continente Ur. Ah, no, es el mismo. ¿Y aquí? Continente Ur. Vale. Entonces no dije nada. ¿Y aquí? Continente Ur. Vale, no dije nada. Constructor. Aquí, por favor. Constructor. Me voy a echar un vistazo por aquí. Vale, por aquí no, porque están los franceses. ¿Y los franceses que tienen una sola ciudad? No puede ser. O plantaron una sola ciudad ahí porque sí. Quiere decir, no. A lo mejor no está ni en este continente. Pero a mí me da igual, ¿eh? El Kilimanjaro es mío. Quiere decir, vamos, que sí es mío. Y necesito otro colono, ¿no? Pues sí, necesito otro colono. Otro colono. Y después de otro colono, vamos a hacer un. Vamos a empezar con la zona industrial. 2, 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
Fui muy tonto yo, porque se lo podía haber pedido antes esto. No quiero que me hagas esto. Esto ahora sí. Esto es mío. Esto es de China. China tiene 6 aquí, ¿no? Sí, y aquí China tiene 7, 7, 7, 7, todos 7. Vamos a aportar un poquito más. Este se rindió, ¿eh? El... ¡Oh! Pues eso me interesa, ¿eh? Vale, necesito que me compres esto. Vale, no tengo el dinero. Vale, no pasa nada, entonces te venís ahí. Este constructor... A ver, este constructor... Yo debería... hacer alguna mejora aquí. Seguimos con el hinduismo, pero yo aquí no, en esta ciudad no puedo crear nada. No me deja. No puedo. No puedo. Aquí hay costa, seguro. Hay una cantera, pero hay costa. Vale. Es que Vilna y Seúl son las dos que más me interesan. El resto me da un poquito igual, la verdad. ¡Oh, miren! ¡Qué fantástico! ¿Y yo creando esto? ¿Para qué, chico? ¿Para qué? Quiero crear esto, no quiero crear esto. Quedan dos movimientos. Uno ahí. Y el otro. Y algo de comida tiene que haber. Vale, el otro aquí. Vale, y este. Uno, dos, tres. Al algodón no llegó. Vale, muy bien. Bien. 58. No estoy aumentando nada. Vale, China está totalmente fuera, China está fuera de la ciencia. Vale, este es el último que llega. El que estaba muy liado. Y dijo, bueno, aquí estoy. Y ya llega y ya está hostil. Ya llegó con mala leche. Bueno.
Necesito 120. No me lo dice, porque está pasando el turno. Jutos tres, asesijos de Tojaima Peogye. El honor, ¿quieres saber dónde está nuestro? Vení y yo te voy a mostrar dónde está mi honor. Esta tía, ¿dónde está en el mapa? Es que ¿dónde está? Me está poniendo de los nervios. Chocolate. Me da muchas cosas, ¿eh? Me está pidiendo mármol y algodón. Por todo esto. Bueno, venga. Me gusta tu barba. He visto un banco que opera 24 horas al día, pero ya no tengo tanto tiempo. Oh, salitre. ¿Puedo investigar esto de verdad? No. Vale, venga, me voy a meter con esto así ya me meto con el tema de barcos. A mí me gustaría. Ahí está, gracias. Algo de comidita. Y te queda un movimiento, ¿no? Esta ciudad tranquilo, no me voy a agobiar, ¿eh? Que haga lo que quiera. Están todos bien en ciencia, ¿eh? La guerra me retrasó un huevo. Un huevo me retrasó. El día en que los seres humanos dejemos de explorar, nos condenaremos a vivir en un mundo estancado, desprovisto de curiosidad y carente de sueños. Por acá. Nuevo gobierno. No, no me interesa. Me quedo con este. A ver, por aquí, por favor. Y este, ¿y a dónde lo mando? Porque aquí el tema cosa está complicado, el tema agua, ¿eh? Tema agua está complicadito. Anda por ahí. Ah. Yo pensé que se cerraba por acá. Vale, voy a dejar el capítulo, chicos, porque ya está, ya es hora, ¿eh? Miren. Ya lo hiciste una vez, no hace falta. Ya me acuerdo de tu denuncia, ¿eh? A ver, el único peligroso en mi continente es China. Si China está fuera de juego, China no me proporciona ningún temor. Miren, voy a hacer esto. Lo bajo a la mitad y ahora hago una mina. Vale, último turno. Último turno. Último turno. Esta ciudad también puede ser costera, ¿eh? Puedo construir un puerto ahí. Creo.
No, dije último turno, Musenko. Bueno, necesito este trabajando. A China, pues ya no sé si la voy a atacar. Y para atacar a otro tengo que irme. Tengo que cambiar de continente. O a lo mejor está aquí el continente, ¿eh? Listo, ahora sí, ahora lo dejo por aquí. Pues nada, ya lo tengo. Ya tengo todo. Ahora tengo que mandar un trabajador ahí. Un trabajador por aquí. Vamos a hacer otro trabajador. Y... en taller no puedo. Gran Faro. Coliseo. Catapulta. Ballestero. Bueno, no lo sé, la verdad. No sé, lo miraré con más atención. Bueno, dejo por aquí. Vamos a fundar aquí. Tenemos esto, que no sé ni qué me da. ¿Qué me das? Ah, alimento. Buah, fenomenal, porque no había. Y aquí tenemos salida al mar. Y aquí creo que también puedo construir un astillero. Vale, necesito 13. Vale, no pasa nada. Pero puedo. En teoría puedo. Y nada, y aquí tendría que construir un trabajador también. Porque aquí tengo pescado, así que eso. Bueno, nada, ya está todo hecho. Aquí tendría que abarcarse algo también, pero no sé. Bueno, así que nada. Puedo construir ahí, pero no lo sé yo. Ahora miraremos qué hay por aquí. A lo mejor están de este lado, ¿eh? Bueno, lo dejo, me despido. Les mando un saludo, muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme un día más. Y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. A ver qué sale. Vale. Así que nada. Objetivos para atacar. Pues esto. A esta chica. Porque va por la ciencia y por la cultura. Y a este por la religiosa, no lo sé. Así que no sé, ya lo veré. Lo estudiaré y lo vemos. Les mando un saludo. Muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más, por acompañarme. Que tengan un excelente día y cuídense. Chao, hasta luego.